¿Por qué no se ve? A ver, espérate. Ay. No, así no. El juego. Aceptar. Ya. ¡Hola, mis furos! ¿Cómo están? Estoy así como que arreglando un par de cosas. Deme un momento. Yo sé de que hace 2 días que no hago ningún tipo de directo. Lo chento. Ahí está. Ahí. ¡Ahora sí! Vamos a poner el juego. Ahí está el juego. ¡Ah! ¡Ahora sí, buguayo! ¡Ah! ¿Cómo están mis furitos queridos, amados, añorados y toda la cosa, baby? Pues yo estoy bien. Estoy bastante mejor de la garganta. Ando con unos sachets de... sí, sachet. Ando con unos sachets de miel al ladito. Por si acaso, porque nunca se sabe. Me puse a juguetear, como pueden ver. Me puse a juguetear un poco con mis subordinados. Ya tengo un par de cositas que necesitaba. Me falta solamente la manzana. Estamos esperando acá que el árbol crezca. ¡Acá está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Benvenuti, la persona que se unió! Que se agarre a mi colita, que se agarre fuerte porque yo siempre la meneo mucho. Ah. Bueno, voy a dejar guardadas las calabazas porque siempre las calabazas sirven un montón. Sobre todo porque se viene la feria, cabrón, se viene. Bien, ahí tengo la fucking pluma. La verdad de que, miren. Faltan dos nomás porque esta, en esta faltaba la trufa. Y conseguimos la trufa. El problema es de que... El tico se emocionó y la fue a entregar. Y es como, tico, la idea es de que lo entreguemos en vivo. Y nada, pues, o sea, eso pasó. Hello, my darling. Hello, my lady. No sé por qué, eso pensé cuando leí el comentario de NRK. Chale. Cosa de la vida, cosa mandinga, oye. A todo esto, ¿no se escucha el sonido del juego? ¿Qué onda? Voy a subirle. Ahí sí. Ahí quizás sí. No, creo que ahí no. Ahí sí. Muy bien, vamos a seguir entonces. Voy a ir a entregar esto y me falta únicamente la manzana. O sea, tenemos las 3 manzanas y nos vamos de party. Voy a dejarlas por mientras. A ver, ¿lo tengo? Sí, sí, la tengo. ¡Vamos para allá! Por fin llego temprano, pone el palotocin. ¡Eh, Oli! Bueno, la verdad es que acá yo me pongo a jugar como cositas súper, súper cutie, súper así como tranquilis. Había pensado en ponerme a jugar en el cute, pero el problema es de que... Es de que el Anarcute... termino gritando mucho, entonces como me vengo recién recuperando del tema de la garganta, no sé. No sabo yo. Actúa. Lamentablemente se me ha cambiado el sueño así muy para mal, o sea, como que me resfrié. Y bueno, para los que no saben, estoy luchando por llegar a la monetización de YouTube. Porque yo digo, bueno, quiero que también sea una ayudita a eso y que valga la pena todo el esfuerzo que le estoy metiendo al tema de YouTube. Sí, su consulta de qué temática será el directo de Bujos Gratis de mañana. A ver, temática... Tendrían que esperarme. Ay, no, no tengo la lista aquí. Pero creo que era... A ver, que me trate de acordar.
No me acuerdo. Lo siento. Lo importante es tu salud. Sí. Thank you. Mis furritos bellos. Bellos y maravillosos. Hola, Shizu. Hola, gente del chat. Oli the Dark. A todo esto, ¿qué venía a hacer yo? Ah, bueno, tengo cositas. Ah, ya estoy saliendo con el Senpaides. Yo, ¿qué te importa, vieja mierda? Ahora lo que estamos en, tengo que centrarme en tener iridio. Así que estaba pensando en que nos hagamos fuertes. Tenía acá una poción que me hice con varios honguitos. Voy a ir a dejar las cosas y me voy a ir a minar. A minar, a minar, porque yo me mejoré el pico para que sea un pico de oro. De oro, así entero y oro. Iridio. Sí, iridio. Necesitaba un ratito de tener así como un espacio tranquilo. Tranquilo así de tranquilización. Porque he estado como muy ajetreada. Porque estoy vuelta loca, como les digo. Estoy vuelta loca tratando de hacer la monetización y toda esa cosa. Y resulta que YouTube se esfuerza en no hacerme contar las horas de trabajo. Entonces yo y oro. Te he hecho caso de tus consejos de avanza de ¿qué? Te he hecho caso de tus consejos de avanzas rápido en los trabajos en lugar de esperar a que mis clientes me respondan los WIP. Gracias, papita bonita. Ah, pero esa técnicamente fue la profe, pues, no yo. Yo soy una patata, yo solamente juego gameplays. Tiene que aprenderse las versiones de cada una. Ah, no. Bueno, me voy a ir a minar, cabro. Nos vemos, Milin. Creo que quizá un poquito, todavía estoy un poco enferma. Pero, ¿qué se le va a hacer, puguayo? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué me dice? No me importa, las quiero todas igual. ¡Ah, qué linda! Esperemos que no nos maten. Tía, del 1 al 10, ¿qué tan como el pico se siente? Puta, el 10, ¿cuál sería? ¿Que me siento muy pal pico? ¿O que me siento bien? Porque en realidad estoy bien, o sea, no. No me estoy muriendo ni nada de eso. Y a ratos me da como el cough cough, pero tengo acá los sachets de miel, así que puedo consumir miel en el caso de. Bien, les aviso de que si ustedes vienen para acá, la tienen que siempre llevarse un cactus porque el cactus es bueno. Es bueno y es bueno. Agua me ponen. Ah. Cada vez me doy más cuenta de lo valiosos que son mis editores, pero lamentablemente mis editores están más ocupados que la chucha, entonces tengo que correr con el tema de las ediciones y aparte tengo un bloqueo con una comisión, que no es el gran bloqueo, pero puta, es algo que me está deteniendo en el tema del trabajo y es como, no, ¿por qué? Me ponen. 10 es que está ahí como la representación de estar como el pico. Ah, ya. El cacto es bueno porque es sano. Sí. Hola, Kitu. Ah, entonces estoy a 5. Supongo. No sé, dígame la respuesta correcta. Toma, puto, toma. El Gini. Gini, no me güey. A pesar de no tener nariz, me puedo resfriar, pues para que vean. Uy, no les conté. Hace poco fui a comprar al supermercado y cuando tuve que subirme al taxi para volver con todas mis cositas, corrí a sentarme al medio porque venía acompañada. Entonces me senté al medio porque ya había alguien sentado y traía una pug. Una pug de esos que no respiran, de esos, re bonita, era hermosa.
Me encantó. Y cuando me vio, como que se acurrucó y se echó encima mío. Y yo dije, no, la y quería morir. ¡Ay, corre! Ahí está. Pero fue demasiado adorable, maldita sea. Los animales son como mi debilidad porque son bonitos, no como los asquerosos humanos. Igual la asquerosa humana que la estaba llevando era simpática, así que por lo menos tanto asco no me dio. Escuché un genie. Parece que viene un genie. ¿Hola? No, parece que... ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Oh! Me dio justo lo que necesito, gracias. Pero no lo voy a usar al tiro, dice. Pero no sabes que se puede respirar por los ojos, así que te resfriaste así. ¡Ah! ¡Capaz que yo respiro por los ojos, po! Ya está. He respirado. Unos perros chatos. No me gustan esos perros chatos. Son lindos esos perros, aunque sufren mucho con con su formación de su hocico. Sí, en efecto. De hecho, yo le pregunté si es que ya lo habían operado o algo así. Decía de que todavía no porque estaba chiquita. Tenía 3 meses nomás y se veía como del porte en el que son todos los pugu. Era re linda. Me gusta. Entonces llegué y el Mili me empezó a olfatear por todos lados y dijo, ah, no, 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 no. ¿Qué pasó acá? ¿No soy suficiente para ti? Y yo... No supe qué hacer. Estoy trabajando arduamente entre tantas cosas que al final siento que no termino nada. Para colmo tengo un bloqueo para poder hacer el opening en el que estaba trabajando. Es como que sé lo que tengo que hacer, pero hay ciertas partes o escenas que luego cuando lo vean ustedes van a decir, ¿y por esto weaste tanto? Pero sí, pues en efecto, wevié caleta, algún problema con Chitumani. Puto. ¡Muérete luego! Ya, gracias. Puta la weá, ¿y por qué seguís vivo, tú? No, no quiero que sigas vivo, quiero que estés muerto. Puta, ya va a venir un genie ahora más encima. ¿Por qué la gente me huevea? Estoy hablando con los furros, weón, no me hueven. No me matí, no me matí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ay, 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 ya me voy, chao. Ay, ya sé. Me voy a comer uno de estos y me va a sentir mejor. ¡Ah! Miren, el Powa. Ahora tengo todo el Powa. Mata, mata, mata. Muere, 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 muere. Adiós. Bien. Toma, toma. Toma, toma. Muere, 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 muere. Muere, perra. ¡Ay, no! ¡Muere! 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 ¡Muérete luego! Porque aquí viene el otro. Ahí está. ¡Esa! Ya. Ahora sí los leo. Dice. También es un problema con los bulldogs deformes. El poder del cacto. Exacto. Los pastores alemanes que apenas pueden correr por culpa de los problemas de cadera. Chale. Es que seamos claros, pues desde que los malditos y asquerosos humanos tocaron a la especie de los lobos, ha ido en decadencia desde Buta. Muchos años, oye, muchos años. Ajá, me fui antes de que me comiera. ¡Conche tu madre! ¿Por qué? No me... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Ah, tengo que casarme con o sea, casar, matar o besar a las personas con las que más hablo. Bueno, hoy día, ¿con quién hablé? Hoy día hablé con la Fexi, hablé con el Skull y hablé con el Tony. Ay, ay, mira, no, 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 muérense, 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 mierda, muérense, espérense, espérense. Ay, 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 ahí sí, pues guayo, ahí sí. Bueno, ya se me olvidó de qué se trataba la cosa. Ah, sí, jugar el coso ese. A ver, el Afexi, el Tony y el Skull. A ver, le doy un besito en la mejilla a la Afexi. Me cago.
caso con el Skull y mato al Tony. ¡Re mala! Pero muérete, ¿por qué las cosas aquí no se mueren? Me enojan porque no se matan. Ay, pero... Ahí está. ¡Perenenen! Toma, toma, weón. Toma, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacerme? No voy a hacerme nada, oye. No me podía hacerme nada. Toma, toma, toma. Toma, muere, muere. Puto, 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 puto. Puto, puto. Listo. Tengo que encontrar la fucking escalera y ya los leo, ya. Es que acá estamos constantemente en peligro, cabro. Nos fuimos. Yeah. ¡Puta la weá! ¿Por qué tenéis que venir a... ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Son dos! ¡Mamá! ¡Mamá! A ver... ¿Me tomo esto? Sí... ¡Elixir de la vida! ¡Oh! ¡Mucha energía para mí! ¡Para yo! Bueno, lo bueno es que si matáis estos bichos morados... Se supone que te van a dar iridio. Vamos a ver... Porque yo quiero iridio. Así que vamos a ver si me da iridio. Ahí está. Esto, el truco está en acorralarlo. Como no lo acorralé, soy entera hueona. Pero se supone que tenéis que acorralarlo. ¡Muérete, cabro chico de mierda! Uy, a las crías es lo más difícil de matar, weón. Porque son chicos y molestos. ¡Ah! Como los cabros de verdad. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No me matí! ¿Me te atreves a matarme, conchetumare? Ahí sí, ahí sí. ¡Oh, por Dios! ¡Si no me dio nada de iridio! ¡Puto bicho! Bueno, acá no hay nada más. Me voy. A ver, me como... No, esto no me lo como. Este tampoco me lo como. Este sí me lo como, en el caso de... Bien. ¿Qué me dicen ahí? Dice... ¿Yo qué hice ahora? Ponen acá... Las momias se pueden... ¡Ay, no! Puta, no, déjame leer el chat, conchetumare. ¿Cómo se supone que voy a leer el chat si tú me andás weando por la cresta? Ay, ay, ay. Vamos a hablar después, dice. ¡Ah, qué buena! Bien. Vamos a picar acá. No hay nada más bueno. Necesito una mejor espada, definitivamente. Lo que pro... ¡Venga para acá! Bien. Pero no encuentro iridio. Quiero iridio en la concha de tu hermana. ¿Dónde está iridio? Ah, hace poco me hice una canción, cabro, y está en proceso. Puse a un lobo magnífico en las artes de hacer que la música suene bien. Sí, sí, porque yo, ustedes saben que cantar en realidad no es lo mío. Eso de que iba a hacer karaoke y toda la cuestión, yo no entiendo ni para qué lo querían. Porque yo canto del orto, cabro, si lo que yo hago es luego transformar la cuestión para que suene bien. Porque yo no, mi sueño no es ser cantante. Yo solamente quiero hacer parodias de canciones para expresar una que otra cosita. Ya sea un chiste, un sentimiento bonito o algo así. Pero no es porque yo quiera vivir del canto. Porque cantar no es lo mío. Ay, no, conchetumare, no. No me wey. Ay, ay, no, 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 espérate. Ay, me tomo esto. Bien, bien. Ahora estoy lista. Ahora sí, ven para acá. No está culo. Ahí está. Puta, no los puedo leer tranquila mientras sigan esta cuestión. Toma, toma. Toma, pero si le pegué. ¡Ah! Ya, ahora sí. Dice, si tú cantas bien solo se escucha mal. Fucking genie volador, uno de los que quiere dar la información vital a la Shizu y este interrumpe. Exacto, ayúdame, tienen encerrado en un controlador MIDI y una guitarra con un PC en el suelo. No como desde hace 4 días. Termina la wea para que podáis comer. Ah, no. carbón, no era lo que necesitaba, pero igualmente estoy agradecida. Thank you, thank you. Bueno, Ana, conseguir acá uno que... Puta, ya me van a huevear todos los... ¡Hermana! ¡Ah! ¡Oh, Tijín! ¿Qué
5/él/pudú se unió a tus pelos. Las momias se pueden matar colocándole bombas cuando están en el suelo. Y eso sí, no, la concha de tu hermana, no. ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Con! ¿Por qué? Alguien te ha encontrado inconsciente y con magulladuras. Te he tenido que operar de urgencia. Me operaron, weón, me abrieron la guata cuando los golpes eran superficiales. Ten más cuidado la próxima vez, ¿vale? Changos. Harvey, me costó 1000 pesos a la visita a hospital. También parece que has perdido objetos. ¡Puta! Ya no quiero jugar más. Me enojé. ¿Dónde están mis sirvientes, puta madre? Dice, ojo con la sub. Tengo una preguntita, jeje. ¿Haces directos todos los días? Mayormente sí. Hago directos mayor... Se está haciendo de tal... Ah, conchito, madre, me tengo que ir a acostar. Calmado, calmado. Sí, mayormente sí. Lo que pasa es que estos últimos 2 días no hice directo porque estaba malita de la garganta. Estaba ya pico. Entonces, ahora ya no. Ahora estoy ya mejor, entonces ya puedo volver a hacer directos constantemente. Yo hago de lunes a sábado, los domingos no lo hago porque es mi día libre. En realidad es porque tengo tan mal internet los domingos que no puedo hacer ningún tipo de directo. ¡Ajá! Más encima era domingo, tenía que comprarle a la vieja. Puta la weá. Ah, sí, yo soy brillante, oye. No puede ser, alguien operó una patata. Exacto, ¿cómo me abrió? Bueno, cosa de la vida. Es que estaba malita. Sí, estaba malita. A todo esto es el pelotoncito. Él siempre me hace preguntas curiosas en los videos. A ver, pégate un cachito. ¿Qué es lo que es esto? Dice, si puedes leer esto, ven al bosque secreto. Trae salsa de arce. Oh, salsa de arce. Arce, arce, arce. ¿Cómo es eso? Salsa de arce. ¡Oh, mira! Llegó el tiquín. No lo había visto. Roble. Arce, jarabe de arce. Supongo que es esto. ¿O no? No creo que sea otra cosa. A menos que... No me deja meterlo. Bueno, voy al bosque entonces. Ven al bosque con salsa de arce. Ok, la tengo. Voy para allá. Hola. Hola. Al bosque, ¿se refiere al bosque de allá? Supongo que ese es el bosque, ¿o no? Ya, bueno, vamos para allá. Hola, buena tarde, me dijeron que viniera para acá y que... ¿Qué? ¡Conche, tu madre, un oso, un oso! Tengo miedo, mira, mira, estoy tiritando porque tengo frío. Nani, ese olor, acércate un poco. Es un caballero, es como el Linus, Linus creo que se llamaba. Je, no todos los días tengo ocasión de hablar con humanos. ¡No soy humana! Parece que tienes la magia del bosque. Bueno, hablemos de mi nota. Has traído la mercancía de calidad. Toma. ¡Oh! Ese olorcillo es la dulzura por personificada. Es mi salsa favorita, me haces tan feliz. Oh. ¿Qué? 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 ¿Qué voy a hacer? Ojo ahí. Hoy has hecho un nuevo amigo, Chisu. ¡Oh! Un nuevo amigo, claro. Tengo algo especial que quiero enseñarte. Tengo miedo. Mi trasero. ¡Oh, yeah! Mira ese... Body... Papo. Dice, el oso se va dejándote su sabiduría especial. ¿Sabiduría? Ahora las frambuesas y las moras valdrán el triple de oro. ¡Guau! ¡Wow! ¡Changos!
Eso no me lo esperaba. Ah, se me olvidó que quiero mejorar la casa, así que vamos a aprovechar de sacar madera noble. ¿Qué me dicen acá? Ok, no si está bien, yo pregunto porque me acabo de unir de hace unos 2 días en el grupo oficial del canal de Discord y el canal de avisos, me doy cuenta, pero pasaba una que otra cosa y terminaba no entrando al directo. ¡Ay, no pasa nada! No es una obligación que vengan a todos los directos. Yo soy feliz con que aparezcan de vez en cuando. ¿Pero por qué llegaste tú? ¿Quién te llamó? Nadie te llamó, nadie te quiere, nadie te necesita, nadie te desea. Chao. Chao con tu cuerpo, chao. Ahí hay otro. Ahí sí. Bueno, ¿qué dice? Claro, voy a... Chicos, talar con pico no es eficiente, se lo digo desde ya. El familiar del Narv es un tanto extraño, sí. O sea, el familiar del Narv, del Bray, de la Naoki. Porque si lo pensamos, todos ellos son osos. Ositos. Siempre he pensado que se debería poder llegar aquí. Porque si se fijan, ahí hay... Hay como un espacio y eso me hace pensar que se puede. Pero parece que no. Bueno, tengo esta cosa oscura para dársela al mango. Vamos a dársela al mango aprovechando que estamos por acá, po. O sea, lo importante, chicos, es que en esta clase de juego siempre traten de aprovechar todo. Todo, todo, todo. Todo lo que sea una lata de hacer, tienen que decir, bueno, por lo menos hago esto, esto otro o esto. Así que eso. Como tampoco minar con pico. ¿No será sin pico? A ver, voy a sacar esto. Ahí sí. Ya. Ahí. Ah, la calma, chicos, la calma. Me puse a revisar el trabajo que hacen algunos VTubers y me di cuenta que lo máximo es como este tipo de vlog solamente porque son bonitos. Lo cual no me quejo porque yo también lo consumo ese tipo de material. Entonces yo dije, ¡oh, qué interesante! Oh, espérate, tengo una carta. Solo quería recordarte que la feria de Stardew Valley tendrá lugar mañana. Recuerda traer tus 9 productos para la exposición. No te olvides de la feria, empieza a las 9 en la plaza. Nos vemos allí. Está bien. Ah. Sí, ¿por qué no? ¿Qué me ponen? Este juego es como Animal Crossing, pero mejor. ¡Ay, qué lindo! Loco, yo sueño... Mi meta va a ser, después de tener, hagamos un buen coso para hacer los Gamuplay bien, es tener una Nintendo Switch. Porque, loco, qué ganas que le tengo a esa cuestión. Tengo tantas ganas de tener una Nintendo Switch. Ajá. Porque quiero jugar el Zelda. Quiero jugar el coso ese de los animales. Quiero jugar estas cositas. No puedo. Me enojo. Ahí está. Cállate, puerco de mierda. Digo, cállate bonito. ¡Ay, le dije bonito como el ponito! Acá falta... Ah, aquí está. Vamos a aprovechar de sacar cosas mientras los leo. Dice, este juego es como... Ah, ya, ya lo habían dicho. Acuérdense que el viernes que viene voy a probar ese shooter furro. Lo voy a probar, yo creo que con las personas que tengan el juego. Que hasta ahora se supone que mi equipo iba a ser el Seb y el Kitsu. Pero ahí vamos a ver si está libre ese día. Yo obviamente les voy a avisar con anticipo. Y si alguno de ustedes también lo tiene, pues también se unen al equipo. Porque hasta ahora ellos nomás lo tenían. Y suena entrete. Solo digo que estará muy divertido. Dice, sorry que sea de la nada, pero gracias a eso me hiciste explotar la canción. ¡Ah! esperemos que les guste. O sea, hacer cosas muy serias no es lo mío, a menos de que realmente le sienta el sentimiento. ¡Ah! Como si los sentimientos se comieran, pues cochitvare. Pero la cosa es de que sí. Y tengo otra canción más. Y tengo otra canción más. Porque de hecho la que mandé a pulir para sacar un copyright
Esa la quiero que tenga sentimiento, sea algo bonito para ustedes. Y lo que quiero para él. Faltan las manzanas. ¡No te atrevas a tocar ese árbol! Bueno, se me olvidó que estaba hablando. Hola. ¿Será que puedo aquí ponerlos? Ah, yo me acuerdo que se pueden plantar árboles aquí también. El buen rollo ahora ya. Ah, creo que se pueden plantar árboles, pero en una maceta. ¿Tengo maceta? Creo que tengo una maceta. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? El juego Shooter. Shooter, Shizu. Si la canción es buena, le trataré de buscar una forma de hacerle un meme. ¿No? Voy a tratar de que sea también lo más memesca posible. Para que estamos con cosas. No, esto lo tengo que romper. Ahí está. Y me lo llevo. Y voy a poner un árbol. Árboru. Vamos a poner un árboru. Oh, weón, ya no puedo llegar a esa parte y exploto. ¿A qué parte? ¿La de los niños? Porque la de los niños, en serio, ¿eh? No, espérate, ahí no va. ¿Cómo se pone esto? Sí, ahí yo creo. Porque así no tiene nada. Ah, pero ahí tiene una cosa alrededor. Espérate. Maca. Aquí. Ya. Ahí sí. Y ahora necesito comprarme un árbol. Vamos a comprar un árbol. Vamos a comprar un manzano. Pa' que crezca. Pa' que crezca. Pa' que el tico no lo mate. Que no lo mate. Que no lo mate. Ay, ¿cómo voy a comprarlo, mierda, si ya cerraron? La puta madre. Vamos a mimir. ¿Qué vamos a poner? Sí, weón, sí. Es que seamos claros, es muy real. No lo mataré, pone. Hola, tierra, llamando a Shizu que está en las nubes. Yo no estoy en las nubes. ¿O vuelo? Capaz que vuelo. Antico, acóstate. Por mientras los leo. Material para meme me gusta. Sí, es que la idea es de que sea bien memeable. Vamos a ver si es que consigue de que por lo menos no se les rompan los tímpanos. Por eso es que contraté a este lobo, porque él consigue de que no se te rompan los tímpanos cuando escuchas a alguien cantar. Él hace esa magia, ¿cachai? Así que les digo desde ya para que lo contraten. Ahí yo voy a poner todos los logs para que lo puedan contratar. Para que consigan de que hagamos una canción que se escucha del orto, se escuche bien. Ah, puta madre, oh, qué terrible. Vamos a dejar esto para vender. Y dentro de todo, no puedo decir que sea económico porque yo encuentro que está bien en realidad el precio. Así que les digo desde ya que él tiene muy buenos precios. O sea, dependiendo de lo que le estáis pidiendo, son precios justos. Así que les digo desde ya, váyanle, váyanle. ¿Y qué estaba buscando? Ah, esto, pues porque necesito. Uy, necesito más. Oh. Oh, necesito más. Oh, me falta una, pues son 9, 6, 7, 8. Voy a tener que llevar un mango. Un melón. No era un mango, jaja. Jajaja. Bueno. Ay, a las 9, a las 9. Ah, por mientras yo pongo aquí cositas porque quiero trabajar. Yeah. A ver. Creo que con uva. Estas las voy a dejar acá adentro porque si no, capaz que la ocupo. Si entra, voy a ganar. Sí. Bien. ¿Qué más me ponen? Todo el chat cantando en directo. Oh, se imaginan. Yo de repente dije, uy, podrían invitar a mis suscriptores a que canten con yo. Pero hay un problema. El lag. Vamos a sonar todo. Y nunca se va a entender, nunca. La gente eternamente se preguntará qué mierda era lo que estábamos hablando, pero no, no, no van a tener idea. Tico, apúrate, deja de maquillarte tanto, que tenemos que irnos. Anda a ponerte bonito, ponte algo bonito. Ay, yo voy a ir sin gorro, yo creo, porque así me veo más cool. Ya, ¿te maquillaste ya? ¿Estáis bonito? Mira esos pelos de mierda, weón. Ya vamos. Vamos. ¿Te afilaste los cuernos? Ah, muy bien, muy bien. Vamos.
Dice, hermano, ayer pasé vergüenza porque me puse a cantar y no me muté y empezó a huevear porque canto como las weas. Todos cantamos como las weas en el fondo. Hermano, hermano mío. Bien. Buenas tardes, caballero. ¿Quiere que ponga mis cositas? Sí, pues las pongo. Pues mira, ¿en qué topamos? ¿En qué topamos? Bien. Ahí, concho. Ahí, ahí y ahí. Listo. Estoy ready. Ya, caballero, póngase a revisar que necesito que me dé estrellitas para poder... eso cosa. Dice sí. Semillas, weón, ni cagando. Yo creo que me voy a llevar el espantapájaros porque me gusta coleccionarlos. Que eso, creo que es un buen coleccionable eso de los espantapájaros porque tienen una utilidad. Y ¡ay, qué asco que son esas cosas! Hola, buenas tardes, caballero. Ya voy a venir a hacer tratos con usted, oiga. Porque sí. ¿Pescamos un rato? Yo creo que podemos pescar. A ver. 50G. Pesquemos por mientras. Ya. Vamos. Creo que se llaman humanos. Son enteros feos, weón. Me estáis weando. Buena. Va uno. Ya, pero muévete, pu. ¡Pero mierda! Voy a perder. No quiero perder. ¡Puta! ¡Perder es para los perdedores! ¡Ah! Ahí sí. Es bastante fácil este. Bien. Tengo 36 puntos hasta ahora. Pesca algo bueno, por favor. Porfa, Plix. No. ¡Nyaya! Vamos. Puta, el pescado. Este pescado se estaba suicidando. Este pescado quería morir. Necesitaba morir y por eso yo cumplí su deseo. Mira, pues, weón. Pero loco, podríais fingir, por lo menos, no sé, porque... Oh, no, mi vida. Ah. Es hora de regatear. ¡Deja de darme algas! ¡No! Puta madre. 77 puntos. Peces pescados, 4. Bono de perfección, 157. ¡Me dieron hartas medallas! ¡Sí! Ok, sí me gusta. Bien, vamos a ver si el viejo... Usted, caballero, termino de ver mi maravillosa... No está mal, has quedado segundo, conche tu Mario. Ya, dame la weá nomás, no me importa. Ah, de verdad, tengo que sacar mis cosas. Hola, tía, me dice el tico. Hola. Bien, nos fuimos. Vamos a hacer apuestas con este caballero. Corre, te estoy hablando yo. A ver, verde. Vamos a apostar 300 primero. A ver. Ahí está. ¿Qué dice ella? El juego se mira fácil. No creo que esté tan difícil, ¿verdad? No, la verdad que no. Es bastante sencillo. Y se aprende súper rápido. Verde. Vamos a tirar... 500. No, 500. 500, no, 500. No. ¡Oh! ¡Me asusté! Bien. ¿Cuánto cuesta el espantapájaro a todo esto? Ya ni me acuerdo, espérense. ¡Ah! ¡Ya me alcanza! Me lo llevo. Gorrito, no. Eso, no. Alfombra verde, claro, no. Semillas, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que ya con eso terminamos. Tico, ¿vas a comprarte algo? Porque yo me voy, me quiero ir. ¡Tico! ¡Mamanás! ¡Tico! Bueno, vamos. Dice, ¿qué hace? El juego se mira fácil. La derrota no es el pero de los fracasos.
No intentarlo es el verdadero fracaso. Exacto. No sean unos fracasados porque si no me darán asco y vergüenza y ¡tch! Les escupo. Ok, no. Quizá no tanto. Bien, me fue bien, así que nos vamos a la mi misión. Mira, los leo. Dice, ¿qué hace? Pues estoy jugando, po. ¿Qué crees que estoy haciendo? Jugueteando, oye. Jugueteando. Hola. A todo esto yo creo que tendría que tener más avances con el senpai. Está lloviendo. Ah, yo tenía que comprar un árbol. Oye, ¿y si la miel me da algo más bacán? Espérate. Tengo entendido que la miel puedes transformarla en hidromiel. Pero puta, los tengo todos ocupados. Puta madre. Hola, buenas cabros, ¿cómo estamos? Tenemos un patito, tenemos dos patitos. Creo que es suficiente con esos patitos. Hola, buenas tardes. Después, está bien. Está bien. Ah, ya le hicieron una nai. Ya, bueno, me voy entonces. Ah, tengo entendido que esta cuestión es una cosa dulce que tengo que ir a entregar. A ver, espérenme. Que no me acuerdo si ya la entregué o no la he entregado. Vamos a ir a ver. Es abajito que yo sepa. Esto, acá. Han implementado hartas cosas desde la última vez. ¿Cómo se llama el juego shooter que mencionaste? No tengo ni perra idea. Porque no me acuerdo. Aprenderme los nombres no es lo mío. A medida que los voy jugando me voy acordando porque tengo que hacer la presentación de hola, bienvenidos a Stardew Valley. Por eso me acordé de este nombre. Cubitas que ahora cuestan más. Ahí lo puso. Kitsu puso el nombre correcto. Aprovecho de llevarme esto. Ahí. Mañana toca dibujo y todo está en live. Lo que sí es que me está costando, tengo que terminar luego esa comisión que me tiene atrapada, porque lo que quiero es ahora hacer otra versión de VTuber. Y la estaba dibujando, estaba re feliz, me estaba quedando demasiado hermosa. El problema es de que no puedo avanzarla sin sentirme culpable por no estar avanzando con mi comisión. Eso es algo muy normal, chicos. Siempre va a haber alguna comisión, una aunque sea, que les va a bloquear y es algo normal. Pero el problema es de que dentro de todo, por mucho de que sea algo normal, no significa de que ustedes tengan que dejarse llevar nomás, po. Acá decía la cosa del dulce, ¿no? Aquí dice, viejo maestro Canovel, siempre en pos del sabor más dulce. Y esta cosa dice, es con diferencia lo más dulce que has olido nunca. Vamos a dársela. Tome. Nani. ¡Oh! Nom 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 nom. Pues se quedó así, prendía. Nada más. Bueno, al menos ahora soy más poderosa. ¿Cacharon? Mi energía subió. Ah, soy entera de chora ahora. Hoy es miércoles, así que no venden árboles, puta madre. Avanza la comisión, sí, lo voy a hacer. El problema es que la comisión no lo puedo avanzar ni en vivo tampoco, porque es no safe. Así que en ese aspecto estoy cagada. Vamos, manzano, dame una manzana para llegar más lejos en el juego. Dame.
Dame una manzanita. Dame. Ok, no. Dice, en volar a la noche temprana podríamos ver cosas mientras trabajas. Ahora puedo transmitir Netflix. Puedo hacerlo mientras trabajas. ¡Qué lindo! Ahí va a depender si yo lo puedo ver. Ay, no estoy llena de wea. Ahí está. Ay, acá está lleno. Ay, acá está lleno. Acá sí. Vamos dejando las cosas todas juntas aquí. Para que el llovita lo ordene después. Re mala. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo hacer? Voy a mirar ahí arriba si es que hay cosas interesantes. Voy a darme un paseo para saber más o menos cuánto es lo que necesito para mejorar la casa. ¡Hala! ¡Qué mala gente! Mira, concha su madre. Ayer con Kitsu... ¿Qué dice? Ayer con Kitsu, Maro, Rusa y Nino vimos una peli re buena en Netflix. Mira, conchito. ¡Ah! Eso era para mí. Sí, lo sé. De hecho, me enteré que estuvieron viendo esas cositas. Lamentablemente, ayer, como no estaba muy bien con el tema de... ¿Y esto? ¿Y esto? Nada. Ok. Buen trabajo, tu próxima tarea coloca 10 remolachas en la nevera del alcalde. Remolachas, creo que tengo remolachas. ¿Y este? ¿Y vos quién soy? Hoy podemos ver más cosas y bueno, si quieres igual puedes apañar. Cero drama, qué lindo, yo feliz. Sí, yo creo que sería una buena idea. Así avanzo como debe ser. Toma, quería un chili. Toma. Es un regalo genial, gracias. ¿Por qué eres tan bonito? Tú siempre eres un amor. Una lluvia cálida es una forma agradable de limpiarse. Qué lindo que eres tú, Linus. Linus es un osito muy lindo que yo quiero mucho. Ah, no. Sí, tengo que dejar de... Ah, mira, construir. Mejorar casa, dice. Tendrás que tener 50.000. Fuck. Ah, ya, y 150 trozos de madera noble. Bueno, puedo hacer más dinero, no hay problema. Ah, mejorar edificios. Este necesito. Necesito madera y necesito piedra. Porque en este de lujo se dan comida solo los animales. Entonces ya no tengo que andar yo hueando, aunque igual no hueveo. Jaja. ¿Qué? No. Ah. Bienvenido a los que se agarró de mi cola. A ver, tengo que hacer unos cambios aquí porque me está costando. Ahí sí. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Quién llegó? Es Rulos. Ruloski. 91. Mamá note. Oye, me checo. Quizá ahí la cosa funcione mejor. Ahí sí, pues ahí está mejor. Ahora no le puedo comprar nada a esta yegua porque se fue, pues, porque le carga a trabajar. Dijo, ay, no, trabajar, no, qué terrible. No, yo no hago eso. Yo no le hago a eso. A ver, espérense. Ahí sí. ¿De dónde eres? ¡Soy de Chile! ¿De dónde eres? De Chile, de... Alto Picio. Primera región. Ah. Espérate, ¿dónde está el fuego? Ahí está el fuego. Me hacen preguntitas con Shirus, qué cosa más entretenida. Es
chilena la huevona. Oye, conchetumare, mira, sí, pero pudiste haber sido más gentil. Para decir, ah, ya llegaron al final. De Chilito Buenarda, compatriota. Oh, qué lindo, sí, chilito, chilito, tiqui tiquití, la concha de tu hermana, eso. Vaya. No hay mucho que hacer aquí. Acá no hay iridio. No. Necesito iridio, puta madre. Vámonos a la cantera, a ver, cantera. A todo esto, intentamos meternos aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Supongo que se puede volver después de entrar, pues así que pico. Vamos a ver. Hola. Toma. Ok, tardan bastante en morirse. Uy, ¿qué eso? ¿Qué eso? No, no, Éxitos, no. trataré de venir más No, no, seguido ya que ahora voy de viaje. ya, que te vaya bien. Ahí sí, vos. Bueno, no veo iridio por acá. No veo nada por acá. Vamos a pasearnos a ver qué onda. Puta piedra, mea weá. No, acá no. Acá está cerrado. Acá hay uno de esos bichos. Bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Feo! 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 ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Ándate, ándate, ándate, ándate! ¡Shu, shu, shu! Los mosquitos están fuertes hoy día, cabrón. ¡Ay, conchetumare! ¡Me picó, me picó, me picó! ¡Ay! Tiene dengue, weón. ¡Ay, conchetumare! Ahí parece que vienen de vuelta. ¡No, no, 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 no! Chao, 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 chao. Oh no, ¿por qué? No era necesario. No lo pedí, no lo pedí, no lo pedí, no lo pedí. Perdón, perdón. Pido disculpas públicas por haber entrado a su casa, caballero. Perdón. No, 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 no me mate, 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 caballero. Caballero, por favor, no me mate. Comer, comer, comer. Estas se supone que son los dulces para Senpai, no para mí. Pero me los tengo que comer porque si no me va a morir, me va a matar. No, no, no. ¿Pero por qué me sacaste toda la vida que recuperé? Puto de mierda. No, 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 no. Toma, 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 toma. Toma, toma. ¡No! Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Ya no son dos, 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 ya no son dos. Ya no son dos. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Bien, bien, bien. Oh no, hay otro allá. Bien, ok, esto no es para mí. Adiós. Me largo, no es necesario. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Me voy, me voy, me voy para la casa, me voy. Adiós. No los necesito. ¿Quién los necesita todo? Ay, no, parece que viene de nuevo. Ay, 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 ay. Sí, salir. Oh, puta madre, casi. Cabro, no, yo no vuelvo a ir para allá. Me decía, me tengo que ir para la casa porque estoy a punto de morirme desmayada. Ay, que no llego. Ay, que no llego. Dice, ya me parecía raro que la tía no gritara. ¡Cállate! Me voy. Ahora sí. Ahora sí, guayo. Igual yo creo que podríamos dejarlo hasta como por acá. Como se nota que ya no quiero jugar después de esa experiencia. Lo único que quiero es que el manzano me da una maldita manzana para poder avanzar en el juego. ¿Qué carajo voy a hacer por mientras? ¿Hacer más plata? Bueno, sí, pero no, pero sí. Pero que nunca te decides. Voy a comprarme un maldito árbol de manzano para ponerlo allá.
Ah, ahora tengo esa nueva. Bien. A todo esto, ¿cómo voy con el...? Oh, me falta todavía para la agricultura. Pobrecito, no lo calles. Bueno, me callo, dice. Qué tierno. ¡Cállate! Ok, no. Quise escribir jaja y no me di cuenta que lo coloqué. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos? No sé, pero estamos en camino. ¿Le gustaría llegar a un lugar donde cada vez de que salen así como, no sé, pues si hay mucho viento, vean hojitas volando? Yo lo encuentro bonito. Me gustaría. Me parece bonito. Me gustan los lugares más frescos, a pesar de que tengo unas defensas de pacotilla, porque de verdad que son de pacotilla. Pero a pesar de eso, como que prefiero mil veces el frío, porque el calor me desestabiliza y no me deja trabajar. Estaría bonita. Oye, ¿y esto? Camiseta oscura. Oye. Oye, qué cool. ¿De dónde saqué esto? Miren. ¡Epa! ¡Epa! Mira qué bien me veo. Ajá. Me gusta. Del chistecito que me mandé la otra vez contigo, ya no te quiero hacer enojar. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Me hablas a mí? Supongo que te... ¿Qué? Te creo, igual estás tan mal como yo. ¿Qué? No, 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 no me vengas con cuestiones. Oye, vuelve aquí, madafaka. ¿Qué venía acá a decirme cuestiones? Wow, Chisu, ¿cómo sabías? Sí, lo sé. A ver, ¿qué está pasando aquí? Y ya somos novios. Ah, falta uno. Ok. Quizá por eso. Bien, árbol manzano, 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 manzano. Brote de manzano, ok. Y... ¿No tendrás algo para que crezca más rápido? Acelerador deluxe, dice. Estimula el crecimiento de las hojas. Garantiza una tasa de crecimiento como mínimo 25% más rápida. Uso solo sobre suelo arado. No, ese no me sirve. Es muy probable que la tierra se mantenga regada, ¿no? Fertilizante mejora la calidad del suelo y hace más fácil conseguir cultivos de calidad. Úsalo sobre el suelo arado. ¡No! Quiero estimula el crecimiento de las hojas, garantiza el uso sobre el suelo arado. ¡No! Úsalo sobre el suelo arado. ¡Puta madre! ¡No! Yo quiero que mi árbol crezca rápido. No las plantitas. No, parece que no, no hay caso. ¡Púdrete! Ya sufrí, bebés, cuando yo quiero de nuevo. Dice, sobre todo en el invierno que hace frío y en el rincón hará muchísimo más frío. Estará bonito, team templado. Oh, no. Bueno, son detalles, no siempre los furros van a ser perfectos. Ah, no, que sí. Yo creo que hoy día quiero hacer que sea un día productivo, así que voy a terminar esa comisión, o sea, avanzarla, porque no la puedo terminar al tiro porque al cliente le tienen que gustar los cambios. Aunque podría avanzarla hasta el final y luego mostrársela como por pedazos. Podría ser. Y si brote manzano no podrá crecer aquí. ¿Pero qué demonios? Me está jodiendo. Se podía plantar así nomás. Me cago en todo. Chico, recoge las cosas. Puta madre. Ah, ahora que me acuerdo, hay una cosa muy chistosa que encontré por YouTube y también se la quiero ver con mi furrito. Para los que... Para los que no sepan de qué estoy hablando, es de que de vez en cuando en el Discord yo me pongo a ver cositas que quiero ver con mis furritos mientras trabajo. Por eso es que me estaban invitando a mostrarme cositas mientras yo trabajo. Porque de alguna manera, el escuchar a mis furritos reaccionar a cosas, reírse, pasarla bien, me llena de ganitas para poder seguir trabajando. Cualquiera va a decir, ay no, solamente quieres comprarnos. No, es en serio. Es en serio, legítimamente, cuando lo escucho reír, lo escucho conversar y todas esas cosas, es suficiente para mí. Que te queda bien ese gorro. Bueno, es suficiente para mí y como que me siento inspirada para seguir trabajando.
Sin mentirles, avanzo muchísimo más rápido cuando los escucho felices, cuando leo comentarios bonitos, todas esas cosas. Por eso mismo es que yo los quiero un montón, mi furrito hermoso. Y creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿o no? Tacos al pastor. Ponen, sí, su amiga me compraste hace rato. Sí, la sé, jeje. Nos quiere comprar. O sea, yo no gasto plata, ¿eh? Olvídenlo. El tren está pasando. ¿Voy al tren o no? No, ¿para qué? Acá. Me dieron esto, es para transportarme. ¡Niquito, venmenute! Dice, madera noble. No, porque la voy a ocupar en mi casa. Yo quiero ocupar la madera noble en mi casa porque quiero que mi casa sea más bonita. Baneta, mi casa. Y vamos a darle agua a este weón porque no tiene agua. A todo esto, ¿dónde están los...? No. Espérate, ahí hay algo. Ah, ¿verdad que necesitaba las cosas esas que son esas? Acá, 16. Eran 10 en realidad, ¿o no? Espérense. No, aquí no. Acá. Nota secreta. Letra de Penny. No, pero esto solo dice nota secreta. Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué lindo! Es cuando estaba más joven. ¡Qué bonito! No, pero yo quiero la nota del Ki. ¿Cuántas eran? ¿Eran 10 remolacha o no? Bueno, voy a ir a ver. Vamos a ver. Vamos a... Ah, no, eso en el coso del alcalde decía. Le tenía que poner remolacha en el coso del alcalde. Vamos a ver. Primero, eso sí, voy a leer esto. Dice... En una nota de Maru, ¿piensas que aún me falta para completar mi mayor invento hasta la fecha? Lingote de oro, lingote de iridio, pila, diamante, fresas. ¿Para qué quieres fresas? Pero bueno, ok. Acuérdeme después buscarle esas cosas a la Maru. Vamos donde el alcaldesco. Le vamos a dejar la remolacha. ¿Ustedes han comido remolacha? Yo no. Ah, sí, me encanta este cambio que hizo ahora. De que ahora, mira, pues, mira. ¡Ay! Estoy sentada. ¡Ay, qué mayota me veo! Me veo re mayota, mira. Estoy como, hola, no tengo brazo. No, pero sí la beterraga. La beterraga sí, tienes razón. Buenas tardes, buenas. A ver, espérate, esto lo tengo que dejar acá. Dice, coloca rápidamente la remolacha en la nevera. Un momento, hay una nota pegada en el cartón de leche. Va dirigida a ti. Buen trabajo, joven. Tu tarea final. Ofrece al dragón de la arena su última comida. ¿Qué? Al dragón de arena, su última... ¿Y esto? Uy, ¿esto qué es? Dice... La caja de objetos perdidos del pueblo. Puedes recoger... recoger envíos... incompletos de ofertas... especiales pasadas aquí. Recupera objetos de la granja desconectadas. ¿Qué? No entiendo. Separar los fondos de cada campesino. Esta noche el dinero será dividido en partes iguales. Si cambias la idea, vuelve antes del amanecer. ¿Ah? ¿Ah? Oye, qué interesante esta cosa. La cosa. Bueno. Ah, ¿qué necesitaban acá? Ofrece el dragón de arena su última comida. ¿Qué más hay? Reto de Ki. Te ha desafiado a llegar al piso 25 de la caverna calavera. Ah, sí, esa es la que estuve hace un rato que estaban los genies. Tengo que conseguir una langosta. ¡Tico, tenemos langosta! La necesidad del alcalde. El alcalde de la vez quiere aceite de trufa. Puta madre, que hay que ser weá. Fruta fresca. Un albaricoqui. A mí me importa un pico tu albaricoqui. Se me había olvidado que tenemos cosas que cumplir. ¿Qué dice acá? ¡Ey! Tengo una idea por un estilo de cama. Pero necesitaré 80 unidades de madera noble para hacerla. Olvídalo. Estoy buscando un fajo de tripas de insecto.
Cuanto más jugoso, mejor. Al menos eso es lo que parece que le gusta a los cangrejos. 100 unidades debería servir. Ya, 100. ¿Ok? Tenemos que tener esa wea. Creo que sí tengo. Tripas de bichos, me gusta comer. No, qué asco. Jugo de betabel. Oh, ¿verdad? Hay tantos nombres tan raros, weón, para las plantas. ¿Por qué no pueden dejarlo una nomás? Por ejemplo, en otros países a la piña le dicen ananá. En mi vida había escuchado que fuera así el nombre. ¿Qué más? Ah, yo tenía que hacer algo y se me olvidó. Ah, sí, los insectos, sí. No, 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 no. 16, solo 16. Vamos, tenemos que tener más que esto. No. Lo acepté porque pensé que lo teníamos. Bueno, 53. Voy a tener que ir a matar bichos, en serio. Para. Cagué. Bueno, mi furro, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este jueguito tranquilo y relajado, donde yo obviamente no me estreso para nada, ni grito, ni me altero, ni ninguna de esas cosas feas del diablo. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que yo los quiero un montón así de mucho, mucho, demasiado. Mucho. Y nos estaremos viendo en un próximo directo. Cuídense. ¡Mua! Los quiero. Bye bye.